Hoy la investigación no es nada sencilla, amigos y seguidores de Recorrido Paranormal. Muy agradecido por la facilidad que nos dan para estar haciendo esta exploración urbana de noche en uno de los cementerios más antiguos de aquí de Mazatlán, Sinaloa, el Ángela Peralta, uno de los más longevos, como les acabo de comentar, donde la soprano llamada con el nombre del cementerio fue sepultada aquí en el año de 1880 y algo. Desafortunadamente los restos ya no se encuentran en estas instalaciones, pero lo que sí son antiguas tumbas con más de 100 años. Tumbas que obviamente generan morbo, generan interés particular en las personas que vienen a visitar, las pocas personas que vienen a visitar este camposanto. Y pues deja ver que obviamente es un cementerio que se convertirá, por autoridades del municipio, en un museo. Museo que ya estará más adelante abriendo para que ustedes puedan conocer estas lápidas que, como les digo, representan mucho para el municipio de Mazatlán, Sinaloa. Debo hacer el comentario importante para toda la gente que nos está viendo en este momento. Vengo totalmente solo. Ingresé para, con el apoyo de ustedes, poder realizar un ejercicio que tenga que ver con la Ouija. La traigo en mi mano, vengo muy cargado, traigo muchas cosas hoy. Y ahorita me gustaría compartirles todo lo que se tiene planeado. Cementerio, repito, con más de 100 años de antigüedad. ¿Escucharon? Quiero agradecer a nuestros patrocinadores oficiales, al buen Alex de Landers Tours, al güero de Funerales Macías de Pinos. También saludos a Gary Tex. Las personas que preguntaban por los cubrebocas, por las tazas, ellos son quienes nos están efectuando y realizando todo ese material que ya está a la venta en su página oficial, Garritex, así como se escucha. Voy a empezar a tomar en consideración hacer el ejercicio con la Ouija si tenemos más de 1000 personas conectadas. Si no, lo veo complicado porque pues la intención es hacer algo diferente, algo atrevido, y que ustedes lo disfruten al máximo. Obviamente esto lo estoy haciendo a nombre de mi compañero y amigo, el buen Chris Navarro, cual le mando un fuerte abrazo, y a toda la gente que me está saludando y que me está diciendo buena suerte, también les agradezco que estén al pendiente. Vean estos mausoleos que denotan historia, pues ya prácticamente abandono. Vean las plasmaciones que se alcanzan a apreciar. Gracias Carmen Ruiz de Proyecto Inno Paranormal por estar pidiendo que nos ayuden a compartir. Hoy voy a hacer una toma que nunca hemos realizado de noche. Acabo de ver como un pequeñito que corrió, Voy a dejar aquí mis cosas. Dejo el... ¡Ay, güey! ¿Hola? Oigan. Oigan. A la madre. Ay. Voy a dejar aquí la Ouija. Si ustedes quieren que regrese por ella para hacer el ejercicio, necesitamos ser más de 1200 personas viendo. Si no, no voy a hacer el ejercicio, porque les digo, tiene que valer la pena nuestro esfuerzo de venir hasta Mazatlán, Sinaloa, porque no es tan sencillo, no es tan sencillo. Cabrona, cabrona, cabrona.
Esto es totalmente verídico, créanme que no estoy truqueado. Sí, estoy solo. Ahorita les voy a regalar una toma alta. Está la ouija. Y es que no solo traigo la ouija, traigo unas veladoras que voy a utilizar para eso, porque quiero invocar a lo que se encuentra en esta una copa. Amigos de Recorrido Paranormal, escuchen los gritos. Están escuchando gritos y son muy perceptibles. Quiero mandar un saludo muy especial también a Párroco Martín Hernández, que está al pendiente de esta transmisión. Lo voy a hacer, ayúdenme a compartir. Vamos a atrevernos a hacer algo diferente. Algo que mueva las energías que se encuentran arraigadas en este sitio, para que nos hagan este... ¡Ay! Mames, y se vino el aire como si pasara alguien atrás de mí. Pues gracias a las personas que me están regalando estrellitas, vamos por más estrellitas. Sí, María, las escuchó un grito. Bueno, ven, voy a dejar aquí esto. Si llegamos a más de 1200 personas, me regreso y hago el ejercicio frente a ustedes. Ustedes van a ver todo lo que voy a realizar para mover lo que se encuentra en este espacio. Este espacio que se encuentra en este camposanto, que tiene más de 100 años abandonado. Gatos no son, Iván, déjame diferir con tu comentario. No, no son gatos. Fueron gritos y desde que entré se escucha. Bueno, voy a, como les comenté, hacer una toma lo más alto posible para que ustedes tengan más perspectiva. No me van a escuchar, no voy a hablar. Pero ustedes van a tener muchísima más visibilidad. Las consecuencias están tomadas, ¿eh? O sea, no se preocupen. Para hacer esto me preparé muchísimo, pero solamente lo haré si llegamos a la cantidad que les comenté de personas viendo la transmisión. Si no, no. Ok. Sí, es mi fiesta. Créanme que aquí no hay ruido de nada. Nada, nada, nada. Chicos, aquí está la... Aquí voy a dejar mis cosas. Voy a seguir recorriendo el cementerio con una toma elevada. ¿Qué quiere decir eso? Que la transmisión va a ir grabando en una altura aproximadamente arriba de mí, 1,5 metros. Así es que los invito a que ustedes estén al pendiente. Saludos al Chiquicano de Garritex, que siempre está al pendiente de lo que andamos haciendo. Recuerden, voy a avanzar lentamente para que ustedes vean este cementerio Ángela Peralta aquí en Mazatlán, Sinaloa.
¿Qué energía eres? Hola. Ay, no manches, no manches, no manches. Se está moviendo esta cadena. Se estaba moviendo, ¿eh? Pido a las energías que se encuentran arraigadas en este camposanto se manifiesten. Es que Andrea se escuchó se movió la cadena. Como niños jugando, ¿eh? Se escuchan como pequeñitos jugando. Si llegamos a 1200, hago el ejercicio con la ouija. Si no, no le veo el caso. Que llegara más gente para poder hacer el ejercicio. Pues no sé qué sea, para aquí no hay tierra. Tiene nada que ver con los ruidos de la calle, déjenme decirles. Vean, se está moviendo. ¿Estás aquí? ¿Quién eres? Saludos Klaus Sanabria. Saludos Sandy Maya. Todos cuentan, pero creo que sí sería genial para poderme arriesgar, porque se los juro, estoy solo en un cementerio con más de 100 años de antigüedad. Ricardo David dice que se escuchan murmullos y tienes toda la razón. Hay muchísimo ruido. Hola. Hola, hola. ¿Dónde estás?
¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? Hola, hola. ¿Quieres jugar? Ay, güey. Ya ven que se estaba moviendo una de las de los adornos. Ahorita no sé si esto se fue lo que se escuchó, pero como que se cayó algo. Hola. Tumbaron las velas. No, no sé si. Yo la verdad no las vi paradas. No puedo decir que estuvieran. Buenas noches. Como que se metió alguien, ¿eh? ¡Hey! Buenas noches. Yo, oigan. Escucho un niño a lo lejos, ¿eh? ¿Qué energía eres? Manifiéstate. Que corrió algo pequeñito, pero dicen las personas pudo haber sido un gato. Vean ese rostro plasmado en la esquina de esta tumba, esta lápida. Rubén Conde dice que se escuchó un niño que dice que no. Yo escuché que dijo ma. Eso fue lo que alcancé a observar. En serio que no es nada sencillo estar recorriendo este cementerio totalmente a solas. De verdad siento que alguien está al acecho. Como si estuvieran jugando conmigo. Sí, Ross Mosquera es. Es un cementerio extraño. De verdad, o se metió alguien, o me están jugando una broma, porque ya van dos ocasiones que veo a alguien parado. A ver, dejen, utilizo la luz más fuerte. ¿Ven a alguien allá? ¿Lo ven? Hola. Hola.
Hola, hola. Se metió alguien, estoy seguro que se metió alguien. ¿Qué onda, ey? Es que, por ejemplo, esta es la entrada principal y está cerrada. Sí se movió, ¿verdad? Saludos a Pino Zacatecas, en especial a Erika Guerrero, que está al pendiente, Carla Manríquez, al buen güero de Funerales Macías. Yo no sé, lo que me preocupa es que sí de verdad se haya metido alguien, porque alcancé a ver que pasó alguien corriendo. Gracias, Luna. Estamos haciendo lo mejor de nuestros esfuerzos. Estamos muy lejos de San Luis Potosí. Ojalá la gente estuviera al pendiente de esta investigación que nos costó mucho trabajo realizar, pero lo estamos realizando con todo el corazón. Agradecerle al buen Willy, que también siempre al filo del cañón con nosotros. ¡Ey! Está murmurando. Escuchen, está murmurando. Saludos, Raúl López. Sí, Marco, corrió alguien, yo también lo alcancé a ver. Saludos a la gente de Mazatlán. Gracias, Betty Roque, por tus estrellas. A las energías que se encuentran en este espacio, pido se manifiesten. ¿Qué eres? Y bueno, díganme qué se escucha. Estoy percibiendo en este momento que él me está hablando. ¿Qué eres? ¿Qué eres? Gracias, Andy. Gracias por ayudarnos a compartir. ¡Ay, güey! A la energía o energías que se encuentran en este espacio, les pido se manifiesten. Gracias, Fanny, por compartirlo. Oigan. Ay, güey, me cagué algo. Ah, ah, la madre. Oigan, están hablando, Están hablando. Lleguemos a los 1000 y hacemos el ejercicio con la Ouija. Vean los rostros demoníacos que se ven en la de esta. ¡Ah, la madre!
Acércate. Acércate, no te tengo miedo. ¿Dónde está? No puede ser, ¿eh? ¡Hey! No, no mames, no, no, no siento que me estén siguiendo, se los juro. No se haya metido alguien. Hola. Buenas noches. Creo que es el momento de hacer el ejercicio con la Ouija. Digo, la verdad no tengo palabras para describirlo, pero sí, de verdad. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Qué les digo? Alguien se metió, alguien se metió. ¿Qué eres? Sí, la verdad sí siento como que me estuvieran rodeando varias energías. Hola. Hola, hola. Es que estoy descartando que sean personas vivas. Se los juro que no veo a nadie. O sea, ya se hubiera denotado y no se alcanza a distinguir a alguna persona viva. ¡Hola! ¡Hola, hola! Y bueno, yo no escucho música. Se los juro que no escucho música. Lo único que se alcanza a percibir es el ruido de los camiones que pasan a un lado del cementerio. Ya vamos a llegar a los 1000. Y ustedes llegando a los 1000, yo cumplo, ¿eh? Yo cumplo. Es que se está acercando alguien. ¿Quién eres? Grito. Un grito, ¿eh? Ya me preocupé que ya me, si de verdad se haya metido a alguien. Tomen screenshot, por favor, amigos, ¿eh? Ya somos 1000. Smith, gracias. Gracias por estar pendiente. Voy a hacer el ejercicio con la Ouija. Ustedes van a estar observando todo lo que voy a está realizando totalmente en vivo. Aquí no hay truco, no hay nada. Ay, güey. No sé qué se escucha. No mames, se están escuchando bastantes cosas de este lado. Denme oportunidad de acomodar bien la transmisión para que ustedes puedan ser testigos de lo que estoy realizando. Escucha música, no escucho yo nada. Debo comentarles que sí, tomé la decisión de venir solo para acá, para Sinaloa.
es porque vamos a llegar a los 200 mil seguidores. Ustedes se merecen eso y más. Yo nunca he jugado a la Ouija, nunca. De hecho, decía que yo jamás iba a jugar a la Ouija. Y pues, heme aquí. Y si lo hago, lo hago para comprobar que las energías están presentes en cualquier espacio, cualquier momento, cualquier todo. Voy a... Ahí ya escucho la música. Estoy acomodando todo para que ustedes puedan observar. Esto no se debería hacer nada, pero lo voy a realizar de la mejor forma para tratar de evidenciar que el fenómeno paranormal existe. Voy a apagar la lámpara del celular. Voy a dejar. Ahí escucho la música. Algo quiere enfocar, la transmisión, algo quiere enfocarse. Saludos, estoy al pendiente de lo que están escribiendo, Ahorita les voy a platicar por qué se está realizando eso, por qué estoy... preparando este ejercicio para todos ustedes. Ahora escucho niños, ¿eh? Oigan, de veras, este se quiere desenfocar. Yo no le estoy moviendo nada, vean, aquí están mis manos, ¿eh? Aquí no hacía viento. Ahí escucho perfectamente la música ahora sí.
Creo que ahí se ve genial. Gracias por las personas que, gracias Erika por compartirnos. Gracias a las personas que nos están enviando estrellitas también, que están en todo su esplendor. Yo lo que no alcanzo a comprender es por qué se escuchan voces, escucho bastantes voces. Si se escuchan voces. Yo en el momento que empiece a invocar, amigos, les pido y les sugiero que ustedes tomen screenshot, pongan atención a lo que ocurre atrás de mí, si no les tapo, espero y no. Créanme que se siente horrible estar aquí en este espacio. Escuchó algo acá atrás. Este San Benito me lo regaló una amiga Kenia de aquí de Mazatlán. Lo voy a utilizar para protegerme. Que eso fue una recomendación que me hicieron. Si iba a estar haciendo este. Vean. Se empezaron a alterar más las veladoras. Hola. Quiero jugar con la energía o las energías que deambulan en este espacio. Quiero jugar con las energías que se encuentran en este espacio. Dime sí o no, ¿quién eres? Dime sí o no, ¿quién eres? Esta es la mejor forma de comunicarnos. ¿Quién eres? ¿Qué energía eres?
¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? Se empezó a alterar todo aquí. ¡Mueve la tabla! ¿Quieres jugar? Se movió un poco, No fui yo, no fui yo. ¿Quieres jugar? Mueve la tabla. ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? Te paso de mi energía para que juguemos. ¿Cómo te llamas? Les pregunto, ¿me contestan rápidamente? Sentí que se movió, pero no puedo asegurar nada porque estoy volteando para alrededor, que siento que alguien está aquí conmigo. No sé si fue accidental, a ver. Chicos, díganme por favor. Lo apoyo, Elizabeth, sí lo apoyo, pero yo no necesito apoyar nada para que esto se mueva. Entonces sí se movió. Recuerden que esto es un ejercicio utilizando la tabla Ouija. No es que yo sea un especialista para jugarla. Hay muchas maneras de utilizarla. Y a mí la más concreta y la más interesante, y creo que la verás, es si se puede no tocar para nada el triángulo. Una, para no exponer mi parte física. Y la otra, para que los espíritus lo hagan por mí. Entonces ustedes me dan la razón a que se movió. Voy a checar el video porque se los juro que yo la veo un poco hacia allá. Yo solamente estoy pidiendo a las energías, o la energía que ya se acercó hacia mí, que venga y me diga si quiere contactarse conmigo o me voy. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Qué energía eres? Ah, cabrón, ah, cabrón, ah, cabrón. ¿Qué energía eres?
lo pongo, o sea, chico, lo pongo, o sea, lo estoy despegando, pero apenas lo pego y se mueve. Está en la U. Voy a ser más concreto al preguntar. ¿Quieres que me vaya? ¿Quieres que me vaya? Estoy tratando de no, o sea, yo no tener contacto con la aguja porque estoy tratando de que se mueva sola. Es la primera vez que utilizo una aguja yo, voy a ser honesto. ¿Quieres que me vaya? Acabo de escuchar un grito de aquel lado. Voy a dejar la lámpara. No, no mames. No, 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 no mames. Ay, güey, se apagó. Se apagaron estas madres. No, yo ya me voy. Escucharon, ¿eh? Escucharon lo que se alcanzó a percibir. Me dijeron, ven. Se escuchó claro. Se escuchó claramente un ven. Voy a dejar estas veladoras. Ni modo que vayan a decir que yo le hice la mamada y que le dije a alguien que gritara ven. Ya les dije, es la primera vez que yo utilizo la Ouija. Hay muchas formas de utilizarla. Me pueden decir que
de una forma, de otra, pero como la utilicé en este momento, ahí están las evidencias. Se apagaron las veladoras, yo no me había dado cuenta. Sí, es bien, me voy. No, abierto no, no se queda nada, no se preocupe. Sí, claro, no, no te preocupes. Yo mejor me voy a ir porque sí, está cabrón esto. Ay, oh mames, me la arrebataron. Me arrebataron la cuija. Ay, no puede ser. Ay, no puede ser. Muchas gracias a la gente que está rezando por mí, a la gente que está al pendiente. ¿Alguien viene atrás de mí? Ay, Dios santo. No mames. Vean los orbes que se vienen hacia mí. Aquí está mi San Benito. Nos vemos, amigos, ¿eh? Nos vemos, gracias por todo. No me paso a retirar. Ya me abrió el velador, vean. El velador está ahí. Yo me voy. Muchas gracias. Excelente noche para todos ustedes. Saludos, Marcela Palomino. Mi nombre es Beto Cabrera. Hasta luego.